Nos comentaba la denunciante que era para extender, digamos, como un piso de madera para colocar unas sillas. Estamos viendo las imágenes donde se ve la intervención de la viga como tal, que es la que protege toda la estructura. Y ella nos comentaba que una vez se enteró de esa situación, llamó al cuadrante de la policía. La policía habló con el comerciante que había ocasionado esto y le dijo que por favor resanara la situación, y para eso nosotros hablamos con la señora, con la habitante de El Malecón, y eso le contó a Marrandúa Noticias. Juan Carlos, lo que pasa es que eso no se puede hacer ninguna excavación por el hecho que eso es un muro de contención para que el río no excave y se derrumba. El hecho es que estaba trabajando y me avisaron que había una excavación y tocaba ir fiscalizar lo que estaba pasando. No le tomé a fotos, le envié a la presidenta la asociación, le compartí las fotos al resto personal, porque son cosas que hay que cuidar. Ese lugar, porque eso es prácticamente eso es del Estado y no se debe de excavar por motivo que si vamos a excavar eso, corremos a riesgo que se derrumbe eso y el río se coma eso. Entonces yo le hablé con la policía y la policía hizo quitar eso, le dijo al señor que por qué había colocado eso, que eso no se podía romper porque era un muro de contención y eso era del Estado. Y él le ordenó al señor quitar lo que él estaba haciendo, porque lo que él quería hacer era como un entablado, no era una caseta, sino un entablado para colocar sillas. Yo le dije hasta yo mismo, le dije al muchacho, usted no debía haber hecho esto, porque esto no se puede romper. Lo que usted quería hacer, lo había dicho sin hacerle daño al muro de contención, porque eso no se puede hacer. Entonces digo que no, que era que él ya, lo iba a hacer, no, no lo puede hacer. El policía mire a ver cómo hace, pero esto es un delito porque usted está dañando algo que es del Estado. Entonces yo digo, no, pero es que era para colocar su saludo, no. Me va a poder quitar eso y no me, no me vuelva a dañar eso. Entonces llegaron ahí, se pusieron de acuerdo con la policía que iban a quitar eso y que no lo, que lo iba a razonar. Pero eso sí tiene que, Juan Carlos, si usted mira, si usted va y mira, le colocó fue arena y cemento, porque él rompió las varillas, el muro de contención. Y llega el día que el río llega por crecer harto, se come la arena y el cemento y va a quedar la fractura del muro, porque él para resanar tenía que resanarlo con buen cemento y gravilla, no con arena, sino con gravilla. Sí, ¿cuándo Ojalá sucedió que eso? eso no sea. No, no, yo no le miro ninguna seguridad. Él tiene que razanarlo con la gravilla y buen cemento. Así como lo razanó él, no, téngalo seguro que eso, ojalá que eso no sea para daño y perjuicio de aquí a mañana, como para la gente, porque si, es un señor que llegó, un muchacho que llegó hace un año a la asociación y quiere hacer lo que él quiera hacer, no, no lo debe hacer. Porque si nosotros llevamos un resto de años y 5 años casi trabajando en esas asociaciones y trabajando, nunca hemos hecho el deber de romper o ir a dañar, porque lo que nosotros queremos es cuidar un lugar que nos está dando un beneficio a nosotros. Prácticamente eso es una asociación más de mujeres. La mayoría son mujeres las que estamos en la asociación. Que hay como dos o como cuatro o cinco hombres, esos son poquitos, pero la mayoría hacemos mujeres cabeza de hogar. Sí, ya usted nos comenta esa situación. ¿Qué dice la comunidad de El Malecón? No están de acuerdo con lo que pasó porque todos han respetado sus límites y no están de acuerdo con lo que el muchacho hizo. No, no están de acuerdo. A usted muchas gracias por comentarnos esa situación. Dale, Carlos, eso está bien. Pues eso estaba para ayudarnos y que las cosas sean legalmente y cuidar. Eso no es para destruir ni acabar, eso es para cuidar ese sitio turístico, porque es una, a la hora de la verdad es un sitio turístico.